voy a explicar cómo hacer el paralelo con cuerda. Lo que hacemos es que pillamos un cordel. Un cordel. Le enganchamos en cualquier parte de la parte de atrás. En este caso lo hemos enganchado en el tubo escape. ¿Vale? Ahí tenemos el cordel. Entonces lo que hacemos es que lo aproximamos y vemos que en esta rueda, aquí, justo en el momento que toca aquí, aquí se nos queda separado. Si lo vemos de arriba, aquí está separado. A ver, ahí. Y ahí está tocando. Separado y tocando. Pues, ¿qué hacemos? Lo metemos aquí debajo. Aquí. A la dirección. Y con una llavecita de 13, lo que hacemos es que le damos para que la rueda se vaya metiendo. Esta tuerca, perdonad, esta tuerca está aflojada. Vamos girando y la rueda se nos va abriendo hacia afuera. Vamos a ver ahí, le damos un tiento y volvemos a probar. Todavía le falta. A todo esto, ni que decir tiene, que la dirección tiene que estar completamente recta. Le vamos dando hasta que se nos quede perfectamente recto esto. A ver. Esto estaría prácticamente ahí. Yo digo que esto está recto ahí. Tiene buena pinta. Y así en la otra rueda. Ya lo tenemos esto perfectamente recto a cuerda. Vale. Más o menos. Nos venimos aquí abajo. Y apretamos la contratuerca. Y ya nos vamos a hacer el otro lado. Es el mismo proceso en ese.